sound that you're listening to is from my guitar that's named Lucille. I'm very crazy about Lucille. Lucille took me from the plantation. Oh, and you might say, brought me fame. I don't think I could just talk enough about Lucille. Saboreando, en mi caso es un pacú exquisito, pacú de espinado, de espinado. Sí, sí. En tu caso, aunque por ahí hacíamos sí, algo. Sí, hubo intercambio de tenedores. Exactamente. No fue muy como. Bueno, no, pero bien, es una forma. Así se come. El arte culinario es así. Pero es, aparte, el pescado se come así. Es así. Bueno, una exquisitez, una boga y un pacú muy bien presentado. ¿Qué les voy a contar yo del pacú? Ustedes lo saben muy bien. El pacú está en la costanera, está en el shopping, tiene una cantidad de excelentes platos como para recomendar. ¿Qué destacaría? Seguimos en recomiendo, por supuesto, y con Ernesto Tepirisky. Y bueno, Ernesto, ¿qué platos vedettes? En realidad, digo, a ver, lo primero que le podemos sugerir a la gente que, digamos, en este caso no es un restaurante exclusivo de pescados. Bien. ¿Por qué? Porque muchas veces hay más de un comensal o dos en una mesa donde de repente por ahí uno no le gusta el pescado. Bueno, o viene con antojo de un bife. De un bife. Nosotros, tanto en el shopping como acá, digamos, tenemos una cocina que básicamente gira alrededor de más o menos 80% en las brasas. Donde del lado del pescado, bueno, tenemos pescado de río, como dijiste, el pacú, la boga de espinada, hay frutos de mar como el salmón rosado, depende de la época, por ahí hay un buen filé de lenguado a las brasas, una chernia, o sea que no solo pescado de río. Y después del lado de las carnes, bueno, todos los cortes tradicionales, como nuestra famosa parrillada del shopping La Ribera, donde te digo, bueno, empezamos con un ensayo, una opción, y hoy por hoy te diría que estamos cabeza y cabeza la venta del menú de pescado con la parrillada. Estaba viendo también verduras a la chapa, que es una exquisitez. Sí, la también. Verdura a la chapa, debo reconocer que no es robo de autor, porque lo compramos en un lugar donde está. La verdura a la chapa es un elemento de estos tantos que utiliza el famoso cocinero Francis Malman. Sí. Nosotros compramos un fogón a la chapa en Buenos Aires, y en ese fogón, los fines de semana, sobre todo sábado, domingo al mediodía, donde la gente viene a disfrutar de este entorno inigualable, cocinamos a la chapa vegetales o cocinamos alguna carne, y la verdad que queda espectacular. Y ahora pues no va a faltar algo especial como es la paella, joder, hombre. Espere, que hablando de joder, de la paella, le voy a tirar una. Dentro de los platos no tradicionales de carnes, nosotros en el shopping, creo, me animo a decirte que en Santa Fe somos el único restaurante que lo tiene, hacemos pamplona de cerdo al disco de arado. O sea que vos te sentás y en la mesa te traen tu propio disco de arado y comés desde el disco. ¿Hay que encargarlo con tiempo? No, señor, no, eso está en nuestra carta. Está en nuestra carta. La pamplona es un plato originario de España. Sí. La mayoría de nuestros comensales lo comen cuando se van de vacaciones a la vecina costa del Uruguay. Ajá. Y bueno, es un plato realmente con muy buena salida, viene acompañado con vegetales, papa y demás. Uh-huh. Y lo que vos comentabas recién, bueno, un poco para cambiar con nuestra idiosincrasia santafesina de que la costanera es solo un producto de verano, es como una chomba. Estamos tratando de insertar algunas actividades extraordinarias para que la gente venga en esta época del año también. Ahora el sábado estamos haciendo una paella con la gente de Pescadería Mediterráneo. Me imagino que va a ser un evento importante. Y el Día del Amigo estamos haciendo la segunda edición de una peña folclórica con una peña reconocida de nuestra ciudad, con un grupo que viene de Salta, el grupo Gualicho. Yo la verdad tengo menos folclore que Obama, pero sé que son buenos. Sí. Y vamos generando distintas actividades durante el año para poder llegar a la temporada de primavera-verano, para poder reabrir las puertas nuevamente,
de lo que fue el éxito del verano pasado del Barrilito. Además, lo que como patio cervecero fue un golazo. Sí, la verdad que, a ver, de alguna manera cuando surgió la idea de generar este proyecto fue recuperar algunos de los tesoros gastronómicos de nuestra ciudad. Cómo era el Barrilito, cómo fue en su momento la Modelo. El Descanso, ¿te acordás? El Descanso. Bueno, pues vos sos más antiguo que yo, Peizo. ¿Cómo? Usted es más antiguo que yo, me está tirando el Descanso. Claro, no, yo no sé si había nacido, pero bueno, estaba. Tampoco te mandé la parte. Bueno, está bien, no se entiende. No, pero más o menos. No, pero el Barrilito es... El Barrilito, bueno, y realmente tuvo repercusión muy fuerte con la gente, porque en realidad con esta costumbre única en el mundo, te diría. A ver. Porque el patio cervecero existe única y exclusivamente en esta ciudad. O sea, vos salís de la ciudad de Santa Fe y hablás de patio cervecero y te dicen de qué se trata. Bueno, esta costumbre de salir al exterior con 38, 39 grados a las 12 de la noche a transpirar y tomar mucha cerveza solo existe en esta ciudad. Y aún no hay otro lugar en el mundo que funcione. Y bueno, y el liso helado. El liso helado, la verdad tuvimos un gran apoyo de la cervecería. Nosotros, bueno, ellos nos instalaron acá una cámara donde el liso sale directo de la cámara al vaso. Un lisoducto. No, eso lo tiene. Pero casi más cortito, digamos. Bueno, tenemos una cámara, te diría, la más grande de la ciudad, con 17, 18 barriles helados. Entonces la gente cuando viene y disfruta de un vaso de cerveza helada con la clásica picada, unas buenas pizzas y la verdad, vuelvo a insistirte, este año vamos por más, queremos aumentar la cantidad de cubiertos porque nos ha pasado este verano. Espacio hay, y te vuelvo a insistir, estar y ganas acá, de crecer hay. Siempre. No en edad, sino comercialmente. No, está bueno. Pero digo, la idea de aprovechar el entorno, de estar acá en la costanera, o estar acá funcionó durante el verano el restaurante. O sea, eran dos propuestas en una, donde la gente que quería venir al patio cervecero venía y disfrutaba delante del Barrilito, y en un grupo más reducido en este deck de madera, mirando la laguna, cenaba. Aparte, una maravilla lo que es el paisaje. No, es increíble. La verdad, y vuelvo a insistirte en lo que hablábamos antes, digo, viene gente de otras provincias o extranjeros, y quedan fascinados con este lugar, digamos. No hay muchos lugares en la ciudad donde vos tengas, yo qué sé, 25, 28 metros de vidrio frente a un espejo de agua. Así es. Con esta tranquilidad y tratando de acompañarlo nosotros en el plato. Ernesto, nosotros vamos a seguir charlando contigo en esta oportunidad. Ha sido un placer enorme romper de alguna manera con, no te voy a decir una incomunicación que teníamos desde hace bastante tiempo, pero me encantó que fuera en público para que noten tu buena onda, tus ganas de crecer siempre, tu fe en Santa Fe. Tal cual. Que siempre has puesto lo mejor de vos y lo que había que poner como para... Se puso. Ahí está. Está saliendo en el zócalo de nuestra pantalla, donde pueden comunicarse para reservar seguramente y para eventos y tal. Exacto. Pero repetímelo, o en todo caso... Pueden entrar, si es del lado de la web, pueden entrar a nuestra página pacurresto.com.ar. Y si no, a cualquiera de las dos direcciones, tanto en el shopping La Ribera, así es, en cualquiera de los dos teléfonos, si me los acuerdo, 461-1414, muy bien, y el de acá 469-8338 en la costanera. Y pensando que, me imagino en términos que primavera-verano, para la gente de acá del barrio de Guadalupe va a poder disfrutar de Paco Express. ¿Qué será? Bueno, ¿lo dejamos como sorpresa? Algo así. Sí. Ya lo contaremos. Gracias a vos, Peso. Por estos momentos muy, muy, muy agradables que hemos compartido, aparte de esta exquisitez. Y recuerden ustedes una cosa, forma parte de la ruta del sabor, una muy buena idea como para disfrutar de los frutos de nuestros ríos, de nuestras lagunas, de nuestro litoral argentino. Algo también que me gustaría, que no lo hemos dicho, los horarios, ¿tenés abierto la costanera? Correcto, la costanera está cerrado solo los lunes. Bien. Y de manera tal que de martes a domingo, mediodía y noche, estamos abiertos. Y bueno, también un espacio único para realizar eventos corporativos, sociales. También estamos... ¿El shopping también? La misma, el shopping no cierra nunca. No cierra nunca. Excepto primero de enero, primero de mayo y 25 de... Hay que alcanzar un par de días. Algo así. Al año. Sí, señor. Ernesto, un gustazo de verdad. Gracias a vos y darnos esta oportunidad de poder llegarle a
a tu teleaudiencia, que sé que es muy grande. Es muy grande, afortunadamente, pero gracias también a los sistemas por los que salimos, que son de mucha audiencia, y bueno, Cablevisión, Cablevideo, Gigaret, y lo que son las redes sociales, recomiendo por televisión. En el Pacú, yo siempre decía, samba pa' ti y samba pa' cu. Un chiste de aquello, de la época que de hemos hablado. De la época que eras. Ya. Y no vamos a contar el chiste. No sé, alguna vez. Cuando escriba la memoria, Paiso lo va a contar. Ahí está. Dale. Pero serán, como decía Groucho Marx, paisano, sí, interesante, inteligente, memorias de un amnésico. Recomiendo en el Pacú. Recomiendo.